Hey, we should grab us a car. The hell do we need a car? Because I want one. Are they flying away? Get back here! I am sick and tired of being ignored! I wish we could ignore you. No, Dad, stop! Are we really doing this again? I wish you'd understand! There's no way we can fight them without Goku! And I wish you'd understand who you're talking to! I am Vegeta! Why would I ever need that gibbering fool's help? Because you're not as strong as... You pushed the Goku button! You shouldn't have did that! Vegeta contra Goku, la rivalidad más conocida del anime, y una de las más reñidas, y sin importar qué tanto lo intente el príncipe de los Saiyajines, jamás estará a la altura de Goku, ya que Vegeta nunca ha ganado una pelea contra él. Antes de empezar bien el video, creo que debo poner esto por aquí. Como una pequeña nota para este video, hablaré de Vegeta de la saga de Freezer y Cell, que fueron sus momentos más brillantes. La razón por la cual Goku jamás perderá contra Vegeta es porque son un ejemplo de la filosofía del guerrero contra el soldado. Claro, en cuanto a personalidad se trata, ambos son guerreros de pies a cabeza, orgullosos de su fuerza, siempre buscando enemigos más fuertes y cómo probar sus habilidades al máximo, buscando siempre ser el más fuerte y como vikingos en la antigüedad, solo sintiéndose vivos mientras pelean. Pero cuando hablamos de entrenamiento y estilo de pelea, con un análisis rápido nos podemos dar cuenta de que Goku es un guerrero y Vegeta es un soldado. Y esto se puede ver simplemente en la forma en la que atacan. Goku está entrenado para luchar uno a uno, mientras que el estilo de Vegeta está obviamente enfocado a enfrentarse a cantidades grandes de enemigos al mismo tiempo. Lo vemos principalmente en su batalla contra las fuerzas de Freezer, donde limpia una estación completa sin mucho problema. Incluso sus ataques más fuertes parecen estar enfocados en abarcar la mayor cantidad de área posible y dañar a la mayor cantidad de enemigos en su mira, a diferencia de los ataques de Goku, los cuales sin contar la Genki Dama son casi todos concentrados en un solo punto, el enemigo directo. Imagínate esto, tenemos a dos expertos en su campo, en una esquina tenemos a un marín veterano de varias batallas y en la cima de su potencial, en la otra esquina tenemos a un luchador de la UFC, campeón mundial, y al igual que el marín, en su punto más fuerte. Sin importar quién sea el más fuerte, veloz o inteligente, el ganador siempre va a ser el luchador de la UFC. Y antes de continuar, que ya los veo en los comentarios escribiendo sobre cómo los marines y los militares sí aprenden a defenderse mano a mano, no crean ni por un segundo que saben hacerlo al igual que alguien que dedica su vida a pelear mano a mano con alguien igual que él. El soldado no podrá con las técnicas y habilidades que el luchador ha desarrollado durante años de entrenamiento, y finalmente será sobrepasado por este. Vegeta fue entrenado como un soldado y preparado para lidiar con muchos enemigos a la vez. Por eso le era tan fácil simplemente destruir planetas o luchar contra tres personas al mismo tiempo. Pero cuando se enfrenta contra alguien que lo iguala o supera en fuerza, le va a ser muy difícil enfrentarse efectivamente contra él, ya que simplemente no tiene las herramientas para hacerlo. Goku, por otro lado, puede enfrentarse a enemigos iguales o más fuerte que él y salir victorioso porque desde niño, junto con su abuelo y luego con el maestro Roshi, aprendió artes marciales, donde el objetivo es dejar a una sola persona fuera de combate. Pero si Goku fuera a enfrentarse a, digamos, 8 combatientes al mismo tiempo que tuvieran un cuarto de su fuerza y estuvieran bien coordinados, Goku no tendría ninguna oportunidad. Pero claro, esto nunca pasará en la serie porque los personajes de Dragon Ball tienen un retraso mental que les impide ayudar a sus compañeros mientras les están sacando la mierda a golpes. En conclusión, Vegeta nunca le pudo ganar a Goku porque su entrenamiento no era el adecuado para lidiar con un guerrero de corazón. Ahora, si Nappa y Vegeta hubieran peleado contra Goku al mismo tiempo, creo que las cosas hubieran acabado muy diferente a lo que conocemos. Soy su anfitrión, Dani Z, hasta la próxima.